¿Dónde está tu hermano? No sé. ¿Soy acaso yo guardián de mi hermano? ¿Ves lo que te digo? ¡Esas son palabras de su hermano! Que le mete en la cabeza ideas de desobediencia. Meter. ¿Será correcta esa expresión? Déjame ver. Meta, metano, metecos, metemuertos, meter. Del latín, metere. Introducir. Tú eres la culpable de toda esta epidemia de desobediencia. Sí, sí. Es muy fácil echarme la culpa. Algún día habrá una explicación para este sabor amargo. ¿Acaso Caín no es hijo tuyo también? Pero tú lo has malcriado. Te empeñaste en que fuera agricultor. Ahí lo tienes. ¿Quién sabe las cosas que aprende cuando está solo en el campo? ¿Y qué va a aprender en el campo? Si no hay nadie en miles de leguas a la redonda. Cuando se quiere aprender, ¿se encuentra dónde? Sí. ¿O se pone uno a dialogar con la serpiente? No digas eso delante del niño. Me temo que ya no está el niño. Mira lo que ha hecho el mayor. ¿Dónde se habrá ocultado? Se demora por ahí. ¿Por ahí por dónde? Coño, él no sabe que hoy es el día del descanso. No sabe que tiene que estar en su casa. Con sus padres. ¿Pero qué es lo que se cree? ¡No grites delante de los muchachos! Le enseñas malas costumbres y después te quejas. ¡Ay, qué pensarán los vecinos! ¿Qué vecinos, Eva? Los querubines de la posta. Siempre están ahí con la oreja parada para después irle al señor con el cuento. ¿Y qué van a decir? Me preocupo por la educación de mis hijos. Porque sean obedientes y cumplidores. Y ese muchacho me sale con una insolencia delante del señor. El primogénito. El que debía ser el ejemplo. El pobre muchacho tenía razón. ¿Ves cómo lo defiendes? No lo defiendo. Sé que debía ser más humilde. ¡Eva! Pero... ¡Eva! El señor me lo ha dicho. Si nos comportamos bien. Si trabajamos. Si no discutimos en nada. Y nos olvidamos de lo que ese rectil te enseñó. ¡Nos permitirá trabajar otra vez en la finca! ¡La finca! ¡La finca! ¡Abel! 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 ¡Nos van a dar de nuevo el paraíso! ¡El paraíso! ¡Mentira! ¡Coño, mamá! ¡Ay, Abel, cuando Caín se entere! ¡Que mi hermano se entere! ¡No! ¡El paraíso no! ¡La que está del otro lado! ¿Qué? ¿La que está del otro lado? ¿Qué pasa? Pero seguí también. ¡Ay! ¡Ay! No creo que haberle de por escribir. Está muy ocupado con las cabras y las ovejas. Sí, por suerte cumple con su trabajo. ¡Ay! Eva, Evita, ¿y qué me dices del primogénito? ¿De quién? ¡El primogénito! ¡Ay, Adán! ¡Lo quiere saber todo! Se va hasta la puerta del paraíso y le hace preguntas a los querubines, que están de guardia. Ya dos veces han tenido que sacarlo de allí a punta de espada flamígera. Se queda... Queda mirando los animales y estudia sus costumbres. El otro día vino a decirme
Las abejas están mejor organizadas que nosotros. Solo habla de aprender y aprender. ¿Pero en qué quedamos? ¿Somos o no somos libres? ¡Somos libres! Bueno, pero dentro de ciertas leyes. Y hay una ley que se opone al nudismo. Una ley que hiciste tú. Él nunca dijo nada. Pero en cuanto te comiste la manzana, te pusiste el taparrabo y anduviste siempre con él. Y claro, se acostumbró a verte así y lo convirtió en una ley. Y desde entonces han ido aumentando los trapos. ¡Ay! Y mira cómo estoy, chico, que me muero de calor con este cuello. Mira quién habla. ¡Si es que te encanta la trapería! ¡Sí, pero no para cubrirme! ¿Cómo? ¿Quién te dijo eso? Eva. No. Eva. Si es que lo digo, siempre está hablando más de la cuenta. Ella no me dijo nada. Yo me enteré. ¿Cómo? Loy. Siempre escuchando detrás de las puertas. ¿Ah? ¿Y qué quieres? ¡Que sea un idiota como mi hermano! No podré seguir viviendo. Mi corazón no lo resistirá. Todo por lo que he luchado se viene abajo. En un santiamén. Me lo arrancarán de las manos. Y me quedaré con 4 reales. Y eso no es lo peor. Mi prestigio. He conseguido el respeto de todos los que me conocen. Y ahora... Esta casa está que da asco.